Thank you.
Sire,
L'espoir
Thank you.
Je vis encore et je vis à ta
Oh,
fini de pomo martina. Je
Exigez-vous de moi? Eh bien, de me prouver ta
Thank you.
Thank you.
Hasta aquí, señoras y señores, la interpretación de Orfeo y Eurídice de Christoph Willibald Gluck. En este momento, los intérpretes solistas, los tres cantantes, primero Alessandra Marianelli, El Amor, ahora Ainhoa Garmendia, Euridice y el gran triunfador, indiscutible, nuestro Orfeo de esta noche, Juan Diego Flores, debutante en este papel, en esta versión francesa del Orfeo de Christoph Willibald Gluck, versión para París del año 1774, 12 años después del original vienés de 1762. La verdad es que cuando Juan Diego Flores ha interpretado el J'ai perdu mon Euridice, que faros en Euridice en la versión original italiana, literalmente no es que el teatro se haya venido abajo, es que se ha parado la representación durante más de 4 minutos y no paraban los bravos y los aplausos, como han podido ustedes escuchar ahora el maestro López Cobos, que ha hecho salir además a Peter Buggean, al director del coro, que por lo que deduzco pues ha tenido un accidente porque ha salido con muletas. Peter Buggean, el maestro austríaco, nuevo director del coro del Teatro Real, y ahora sí, ovaciones naturalmente para la Sinfónica de Madrid, protagonista junto a Jesús López Cobos y a los tres solistas anteriormente citados, Juan Diego Flores, Ainhoa Garmendia y Alessandra Marianelli, de esta versión concertística del Orfeo y Eurídice de Gluck, versión, una vez más, repitámoslo, de 1774, en francés y con tenor solista. Nosotros vamos a ir despidiendo porque desde luego los aplausos no parece que vayan a cesar. Alessandra Marianelli, El Amor, vuelve a salir a escena. Como digo, vamos a ir despidiendo esta transmisión que desde un poquito antes de las 8 de la tarde les ha venido ofreciendo Radio Clásica, ahora Ainhoa Garmendia, nuestra Euridice, con la que hemos conversado. Como quizás recuerden, se han podido oír toda la transmisión en el intermedio. Juan Diego Flores, aquí está, el tenor peruano, el tenor de Lima, absolutamente adorado, querido por el público, aquí en el Teatro Real, cosechó y está por otra parte reflejado en un DVD, hace 2 campañas, vaya para 3 casi, un extraordinario éxito haciendo toda la versión original completa en la parte del Conde Almaviva, en la parte tenoril, diríamos, del Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini. Realmente unas funciones que cosecharon un éxito extraordinario, inusitado, y que, como digo, están reflejadas en una grabación en DVD editada, naturalmente, en colaboración con este organismo, con el propio Teatro Real. Pues bien, como les indicaba, desde un poquito antes de las 8 hemos venido ofreciendo esta emisión en directo a cargo de Javier Bernal y Génesis Candela en la toma de sonido, Ramón González Arroyo como asesor musical, Juan Luis Sánchez Santiago en el control de continuidad de Radio Clásica y comentarios de quien se ha dirigido a ustedes, José Luis Pérez de Arteaga. No nos queremos despedir, como ven, una parte del público continúa aplaudiendo, sigue insistiendo para que vuelvan a comparecer en escena los cantantes protagonistas y, sobre todo, naturalmente, es lógico, aplausos dedicados especialmente a Juan Diego Flores. No queremos, como decía, despedirnos sin recordarles que mañana tienen otra cita operística de fuste, verdaderamente importante. Si hoy han tenido una noche de bel canto, aunque no fuera estéticamente la época, pero realmente buen canto, los tres protagonistas ahora con el maestro López Cobos en el escenario, Ainhoa Garmendia, Alessandra Marianelli, Juan Diego Flores y el maestro López Cobos recibiendo de nuevo los aplausos del público y ya con el foso vacío y también las gradas del coro vacías, puesto que los intérpretes instrumentales y corales, los efectivos corales, han abandonado foso y escena.